Ahora sí que sí, gente. No hay trampa ni cartón. Esta vez sí es cierto en 391 horas, que parecen muchas, pero para todo lo que hemos esperado realmente no es absolutamente nada. 391 horas, aproximadamente 17 días. El 30 de noviembre, dejémoslo ahí, el 30 de noviembre de este año 2023, tendremos finalmente Black Clover Mobile en nuestros dispositivos móviles globales. Por fin, después de tantísima espera, vamos a poder jugar a este juego que llevo esperando ya más de 2 años. ¿Habrá merecido la espera la pena? Ya os digo yo que sí, este juego es una auténtica maravilla y os sigo recomendando a absolutamente todos y todas que lo probéis. Sé que ha sido muy frustrante, sé que llevamos esperando mucho tiempo, que hay mucha gente que ya se ha cansado de esperar, pero bueno, ya está aquí. Lo único que tenéis que hacer es descargarlo y probarlo para daros cuenta de que este es el mejor juego de móviles que ha salido desde hace muchísimo tiempo. Aquí en el canal ya sabéis que se iba a convertir en el objetivo principal, se va a convertir en el contenido principal del canal y así va a seguir siendo. Evidentemente voy a continuar con el resto de contenido, voy a seguir jugando Warcraft Rumble, por supuesto, y voy a seguir jugando también My Hero Ultra Rumble, que no os he estado trayendo más vídeos porque últimamente no estoy jugando, porque estoy esperando a que metan más contenido, porque sí que es cierto que se nota un poco lento la adición de contenido en My Hero Ultra Rumble, pero no os preocupéis porque volverá aquellos que os estaba gustando el contenido. Dicho esto, vamos a empezar con una serie de vídeos. Voy a intentar traeros aproximadamente unos 3 vídeos a la semana de Black Clover Mobile hasta que salga el jueguito. ¿Para qué? Para prepararos para el lanzamiento. Es muy importante que conozcáis algunos consejos, algunas, bueno, sí, algunas indicaciones que deberíais conocer de algunos jugadores, como por ejemplo yo, que hemos estado jugando tanto sus versiones japonesas como sus versiones canadienses. Al final, la versión global de Black Clover Mobile se va a basar en la versión canadiense de Black Clover Mobile. Esto tiene sus puntos malos y tiene sus puntos buenos, pero al final lo importante es que vamos a poder jugarlo y bueno, al final nos adaptaremos a lo que nos vayamos encontrando, ¿no? Hay muchos cambios respecto a la versión japonesa que la versión canadiense ha implementado y hay otros que, bueno, también son cambios al fin y al cabo que no me han gustado tanto, pero bueno, los vamos a tener que solventar y vamos a, bueno, a aprender a vivir con ellos, ¿no? Dicho esto, en este videito os voy a traer unos cuantos consejitos y unas cuantas normas que no debéis saltaros, algunas cosas que no debéis hacer, errores de novato en Black Clover Mobile. Así que dicho esto, vamos a empezar ya y vamos a empezar con una de las cosas más absurdas al mismo tiempo de más importantes. No malgastes tus gemas. En Black Clover Mobile hasta el momento ha habido 4 tipos de banners. En la versión canadiense hemos tenido únicamente 3 tipos de banners, que han sido los banners por Step Up, que son banners interesantes. Hemos tenido los banners, bueno, técnicamente son 5 tipos de banners, pero bueno. Los banners por Step Ups, que son banners interesantes. Al final, por la mitad de lo que te cuesta un Pity habitualmente, vas a poder garantizarte un personaje, lo cual está bastante bien. Sobre todo por algunos personajes que te pueden llegar a costar sacarlos del banner permanente y que realmente son muy, pero que muy poderosos. Esto ya conforme vayan apareciendo, pues diré, oye, si no tienes este personaje y te sobran unas cuantas gemitas, yo creo que a este banner sí que merece la pena invertirle, pues bueno, lo que sería la mitad de un Pity, ¿no? Lo cual estaría, pues bueno, bastante bien. Por otro lado, tendríamos los banners de Rate Up. Estos banners, como el que estáis viendo aquí ahora mismo de Cajono, son banners totalmente skipeables. Ignoradlos por completo. Es el peor tipo de banner que tiene el juego y no os recomiendo para nada invertir gemas en este banner. Sería un banner, por así decir, promocional, en el cual por tirar un Pity entero, es decir, 20 multis, os garantizarían al personaje y que tienes más posibilidades de que te aparezca a mitad de Pity, es decir, vas a tener más chances de que si te sale un SSR sea el personaje busteado en particular, ¿no? Insisto que no recomiendo para absolutamente nada tirar estos banners. Al final puedes tirarle un multi y que te salga un SSR y tener suerte, pero por norma general, estos son los únicos banners a los que no invertiría ni una sola gema. Por otro lado, tendríamos los banners normales. Cada vez que sale un personaje, van a aparecer o bien en parejas o bien simplemente en solitario. Unos banners en los cuales estarán los personajes nuevos busteados y ya estaría. Y bueno, suelen ser las mejores oportunidades de sacar a los personajes, pero no es ahí donde vais a tener que invertir todas vuestras gemas, dado que todas vuestras gemas se van a tener que ir invertidas en los personajes seasonal. Los personajes seasonal son personajes que van a estar en cada season. Pues bueno, no creo que tenga ningún tipo de misterio allá. Van a estar al principio de cada season y van a ser un total de 3 o 2 más adelante, porque luego irán bajando el ritmo y en vez de tener 3 seasonals por temporada tendremos únicamente 2, lo cual está, pues, bastante mejor.
la verdad. Y son personajes que hasta el momento, en la versión japonesa, no han vuelto. Es decir, este Asta, que apareció durante la primera semana de juego, no se ha vuelto a poder conseguir. Y esto es muy, pero que muy importante, porque hay algunos personajes de este estilo que realmente rompen totalmente el juego. Y cuando digo rompen, es que son verdaderamente poderosos. Siendo uno de los que más marcó la diferencia en su momento en la versión japonesa, Noel Silva de Verano, este personaje que rompió totalmente el juego, que es súper súper fuerte y que será uno de los primeros personajes a los cuales tendréis que tirarle absolutamente todo. Así que, muy importante, no malgastes tus gemas, guárdalas todas para los banners seasonals. ¿Por qué? Porque dentro de estos banners también estarán el resto de personajes. Y sí, es posible que eventualmente digas, bueno, es que yo necesito a Lotus y necesito un banner donde me salga Lotus. Bueno, pues te esperas tranquilamente a que metan un banner por steps. Quizá incluso, insisto, si eres una persona que gasta algo de dinero en el juego y tal, a un banner de rate up, aunque insisto, para mí esos banners son lo peor. Pero lo más importante es que te guardes tus gemas de cara a estos banner seasonals que aparecen, a priori aparecerán, mejor dicho, una vez al mes. Tampoco hay que olvidar que en la puerta, en básicamente la puerta esta que desbloquearemos también cada vez que entre una season, podremos adquirir uno de estos personajes de forma totalmente gratuita con uno de los pasos que os mencionaré un poquito más adelante. Así que, dicho esto, no malgastes tus gemas, en este juego va a ser muy importante el dónde tirarlas. Otra de las cosas más importantes, no olvides tus misiones diarias. Y en este juego es más importante, ¿por qué? Porque conseguir hacer todas tus misiones diarias durante un mes te garantizará tener un personaje seasonal totalmente gratis de tu elección. Es decir, de los últimos personajes seasonals que aparecieron, que fueron los personajes seasonals de verano, nada más y nada menos que Noel y, si no recuerdo mal, metieron a Yuno y a Charmy. Ah, no, a Yuno no fue, perdón. Fue Charmy y fue Ghost. Estos tres personajes podrás conseguir uno totalmente gratis a tu elección simplemente por hacer las diarias durante un mes. Y es que, como estaréis viendo por aquí, entramos a nuestras misiones diarias, que son estas que estáis viendo por aquí, y una vez completemos la última misión diaria, avanzaremos en las misiones de Advance, es decir, las misiones avanzadas. Una vez completemos 30 veces las diarias y hagamos el resto de misiones que estáis viendo por aquí, que son misiones de simplemente jugar, no hay muchísima complicación, conseguiremos lo que estáis viendo por aquí, que es prácticamente un multi, son 3 cuartos de multi aproximadamente, un dupe de personaje general, es decir, un dupe para el personaje que vosotros queráis, o sea, brutal, y finalmente una llave para abrir la puerta donde podremos conseguir un personaje seasonal a nuestra elección cada vez que aparezca uno de estos eventos, ¿no? Que es básicamente cada vez que entra un nuevo seasonal. Esto es de las mejores cosas que tiene Black Clover Mobile. Vas a poder seleccionar un banner y decir, quiero este personaje, me lo llevo. Y insisto, sin gastar ni una sola gema. De hecho, esto puede hacer que en el futuro digas, oye, pues de este banner seasonal me interesa realmente solo este, por mucho que sean seasonals y el otro no vaya a salir en muchísimo tiempo. Pues no inviertes ni una gema. Haces tranquilamente tus diarias, haces tranquilamente tus misiones en la puerta y ya estaría. Consigues a tu personaje totalmente gratis. 100% recomendado. Para ello lo único que tenemos que hacer es entrar y jugar al juego, completar nuestras diarias, que es súper sencillo, y ya estaría. Así que, dicho esto, no olvides de hacer tus diarias, completa tus misiones intermedias y tus misiones avanzadas y avanza en el juego como un auténtico crack. Una de las cosas que pueden pasar desapercibidas es la exploración, y esto es algo realmente importante, dado que conforme más exploremos y más afinidad tengamos con cada una de las ciudades del juego, más recursos podremos conseguir dentro de las tiendas de cada una de esta ciudad. Como estaréis viendo por aquí, una vez salimos a la zona externa del juego, vamos a tener un apartado que es el Adventure Journal, que en este caso no sé cómo se llamará en castellano, pero imagino que será como la guía de aventura o algo por el estilo. Y en cada una de las zonas vamos a tener tanto una tienda de la región como una reputación con el mundo. A la hora de subir esta reputación con el mundo, conseguiremos recompensas, lo cual está bastante bien, que son las que estáis viendo por aquí, y aparte también desbloquearemos en la tienda de la región los objetos que estáis viendo por aquí abajo.
Estos objetos son realmente importantes, nos van a ayudar muchísimo a subir mucho más rápido a nuestros personajes, ya sea en forma de afinidad o ya sea a nivel de talentos y accesorios y cosas por el estilo. Así que es muy importante que subáis la afinidad con cada una de las ciudades. Y me preguntaréis, ¿qué hace Sim? ¿Cómo hago esto? Pues muy sencillo, para poder subir la afinidad con las ciudades vamos a tener que hacer sus stages de afinidad, es decir, para farmear la afinidad de nuestros personajes tendríamos que venir a cada una de las zonas y ahí farmear lo que serían nuestros personajes. Es decir, yo me voy aquí, una vez me haga estas stages voy a poder farmear afinidad, pero no solo nos quedamos ahí, sino que también vamos a tener que explorar la zona y también pescar en la zona. Todo esto nos dará puntos para poder avanzar en lo que sería la reputación del mundo y así poder mejorar nuestras tiendas, ¿no? Por ejemplo, por aquí, como estáis viendo, nos acercamos y nos vamos paseando por el mapa y vamos encontrando puntos con los que conseguiremos explorar y conseguir puntos para seguir subiendo la afinidad de nuestros personajes con el mundo, en este caso con la zona, ¿no? Así que simplemente tendremos que pasearnos por aquí, tendremos que avanzar un poquito, tendremos que pasearnos y gracias a esto, aquí, creo que aquí se puede pescar, no lo tengo claro, no sé si precisamente en esta zona no se puede pescar, pero básicamente con con esta mecánica podremos conseguir subir nuestra reputación de una forma mucho más rápida. Así que no os olvidéis diariamente de pasearos por aquí. De hecho, también explorando y demás podréis conseguir algunas cosas totalmente limitadas que te ofrece cada uno de los mapas. Así que es algo bastante importante que no deberéis olvidar. No olvides explorar, no olvides pescar, porque conseguirás muchas más recompensas. Puede dar un poco de pereza, pero realmente merece la pena. Esto puede parecer un poco raro, pero haz amigos, y haz amigos que jueguen. Es muy importante en este juego conseguir amigos por una de las misiones semanales que te pide que hagas el juego. Y es que cuando tenéis amigos, lo que podéis hacer diariamente es enviarles regalos. Estos regalos van a ser enviados en forma de puntos de amistad, que son los que estáis viendo por aquí. Y diréis, ¿para qué sirven estos puntos? Pues bueno, para tirar en un banner especial en el cual solo hay cartas genéricas. Pero en esas cartas genéricas, en ese banner en el cual podéis conseguir cartas genéricas, también cuenta para las misiones semanales de Summonear. Y es que, como estaréis viendo por aquí, semanalmente vamos a tener que hacer un total de 2 multis. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tendríamos que gastarnos unas cuantas gemas, debido a que si nosotros solo podemos tirar gratuitamente un single diario, solo podríamos hacer semanalmente un total de 7 tiradas. Sin embargo, con esta mecánica vamos a poder hacer muchas más tiradas gracias a estos summons de amistad. Así que lo único que tenemos que hacer es venirnos por aquí, nos vamos al banner de amistad y gastamos nuestros puntos de amistad summoneando en este banner. Donde, insisto, podemos conseguir cartas genéricas que nos van a venir también increíblemente bien de cara a algunos eventos del juego. Cartas que nos van a dar más daño contra bosses, nos van a hacer que tanqueemos un poquito más, van a hacer que nos curemos. Así que, insisto, no es algo que debamos olvidar. Esto nos serviría para la misión semanal. Tendríamos que hacer únicamente 2 multis para poder desbloquearla, por así decirlo, completarla, mejor dicho. Como estáis viendo por aquí, lo que tendríamos que hacer es summonear 20 veces, yo ya la tenía completa. Y gracias a estas misiones, pues también podremos conseguir estas recompensas que estáis viendo por aquí. Así que dicho esto, muy importante, haz amigos porque te tienen que enviar puntos de amistad. No os olvidéis, vais a Friends, vais a Send Gifts to All y es muy importante que estén jugando. No como este de aquí arriba que voy a eliminar ahora mismo. Así que haz amigos. Juega los eventos limitados, como su propio nombre dice, se acaban. Básicamente las recompensas que aparecen en ellos pues son especiales, son mejores que los eventos normales y por supuesto vamos a tener que jugarlos para poder conseguir dichas recompensas, ya sea el Halls of Illusion, que se va a resetear cada una de las seasons, donde podemos conseguir bastantes gemitas y otro tipo de recursos para mejorar a nuestros magos, y otro tipo de eventos que tendremos dependiendo del día, según la programación, como estáis viendo por aquí, en los cuales conseguiremos recompensas mejores a las habituales de las que podemos conseguir en otros eventos normales. Así que a darle caña, en estos eventos también aparecerán el Betelgigas y otro tipo de monstruos especiales, así que no podemos olvidarnos de darle caña
a estos eventos limitados. Esto también parece bastante absurdo y también bastante normal, pero bueno, creo que es importante remarcarlo. Y finalmente, sobre todo al inicio, no subas personajes a lo loco. En cualquier juego, en absolutamente todos los juegos, vamos a tener problemas para mejorar nuestra box al inicio del mismo. Y es que vamos a querer subir un montón de personajes, ya sean R's, ya sean SR's, ya sean SSR's. Vamos a querer subirlos al tope y no vamos a tener recursos para hacerlo. Ya sea porque no vamos a tener suficiente afinidad para subir al personaje a su nivel más alto. Nos van a faltar potis, nos van a faltar también, punto, que es muy importante, los objetos para subir de nivel las habilidades, que parece una tontería, pero también marcan mucho la diferencia. Y por lo tanto, nos va a costar subir a los personajes que realmente son importantes el subirlo. Así que, dicho esto, no malgastes tus recursos, guárdalos para los personajes que realmente son importantes y más adelante acabaremos subiendo a todos los demás. Es decir, guarda tus materiales para una posible Noel y no los gastes, yo que sé, en el Lack Voltia SR que te regalan en la historia. Así que, mucho cuidado, no malgastes tus materiales. Dicho esto, yo creo que ya es más que suficiente para este primer vídeo de Black Clover Mobile preparándonos para la salida. Y es que por fin, insisto, esa cuenta atrás ya está totalmente disponible. De hecho, en los directos yo creo que ese contador no se va a mover de ahí. Bueno, sí que se va a mover de ahí porque está en un punto muy feo, pero bueno, se va a estar ahí constantemente. Y por supuesto, pues estamos bastante hypeados. Yo estaba un poco triste porque llevamos, insisto, esperando muchísimo tiempo, pero ha sido decirnos la fecha y yo tengo una ilusión en el cuerpo que no quepo en mí. Así que, dicho esto, si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, no olvides de darte un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile, que durante estas semanas vais a tener bastante, y a partir del día 30, bueno, turbo maratón de mucho contenido de Black Clover Mobile. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.